Parece que el tiempo se ha detenido por este hermoso municipio boyacense que conserva en su arquitectura muestras auténticas del pasado colonial que allí se habitaba. Este es Villa de Leyva, un pueblo que sin lugar a dudas es uno de los más hermosos de todo Colombia. Además de que es un lugar ideal para visitar en cualquier época del año y único para tener un encuentro con la historia, la ciencia, el arte, la cultura y la naturaleza. Acompáñanos en esta travesía por el colonial pueblo de Villa de Leyva. Compañeros de viaje, sean bienvenidos a un nuevo capítulo por Boyacá. Les contamos que por acá nos encontramos sobre la vía que conecta los municipios de Sutamarchán, Cucaita, Villa de Leyva y Sáchica. Y todo esto porque nos vamos a dirigir a un sitio que tiene un estilo súper, súper increíble, que solo se puede encontrar por acá, por Boyacá. Y antes ya lo hemos visitado, pero no nos hemos dado la tarea de hacerle un video completo. Así es, compañeros, hoy nos dirigimos al lindo municipio de Villa de Leyva. La verdad que es un pueblo fantástico, colonial y muy famoso. Les vamos a mostrar acá los balcones, las calles y su imponente plaza, porque la verdad es que es una maravilla. Además, para las personas que están en otras partes de Colombia y quieran venir, les vamos a dejar precios actualizados del 2022 de alimentos, transporte, sitios turísticos, todo. Para que no se lo pierdan, porque sabemos que este video les va a encantar. ¡Vamos! Villa de Leyva se ubica a 40 kilómetros al occidente de Tunja, capital del departamento de Boyacá, por lo que es muy fácil llegar por vía terrestre desde allí y también desde Bogotá. Si vas a visitar este lindo lugar desde Bogotá, el pasaje de bus te puede costar unos 40 mil pesos colombianos o unos 10 dólares por persona, y el trayecto dura unas 3 horas aproximadamente. Y desde Tunja el transporte puede costar unos 10 mil pesos colombianos o unos 3 dólares y el viaje te tomará únicamente una hora. Llevamos una hora viajando desde Tunja y la carretera, la verdad es que está en perfectas condiciones, así que no hay excusa para que no vengan aquí. Nuestra aventura comienza desde muy temprano, estamos acá a las 9 de la mañana y empezamos bien temprano porque solo tenemos un día para mostrarles lo más lindo que se puede hacer aquí en Villa de Leyva, así que no se lo pueden perder. También, si quieren vivir la experiencia completa, pues pueden durar entre 2 a 3 días, más o menos. Es más recomendable. ¿Sí? Para que vivan la experiencia completa, visiten todos los sitios turísticos, para que recorran toda su arquitectura y demás. Así que acompáñenos a adentrarnos más a este lindo municipio. Villa de Leyva fue fundado en 1572 con el nombre de Villa de Santa María de Leyva, reconocido como Monumento Nacional en 1954, Pueblo Patrimonio en 2010 y está en la lista tentativa de sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Imagínense la importancia que tiene este lugar escondido entre las tierras boyacenses. Bueno amigos, por su visita por Villa de Leyva les recomendamos que vengan con un calzado cómodo, porque es como pueden evidenciar, Todas sus calles, la mayoría están en empedrado. Y uno de los atractivos más interesantes para hacer por acá es venir a recorrer sus calles, poderse tomar las mejores fotografías para Instagram y tener un encuentro con la prehistoria. Esta que tenemos aquí es la Plaza Mayor y es una de las más importantes en Colombia por ser la más grande. Tiene 14.000 metros cuadrados. La verdad es que es un dato interesantísimo. Bueno, el acceso vehicular aquí está totalmente restringido. Eso lo hace muchísimo más chévere porque si no sería un borolo, la verdad. Sería súper complicado. Acá pueden caminar por 2 cuadras más o menos alrededor, totalmente tranquilos. Bueno, ustedes se preguntarán por qué hay tantas carpas. Sí, amigos. Y nosotros tampoco sabíamos que hoy precisamente es el cumpleaños 450 de Villa de Leyva. Cumplen hartos años desde la fundación. Entonces por eso van a hacer eventos musicales, eventos culturales y demás. Así es, amigos. Y bueno, también por acá en Villa de Leyva, en el centro de su plaza, podemos encontrar una pila. Y a sus alrededores podemos encontrar diferentes sitios de interés, como son los mejores restaurantes de por acá. Podemos encontrar bancos, podemos encontrar hostales, hoteles, todo para cuando ustedes vengan por acá, ya saben, alrededor de la plaza lo pueden encontrar.
amigos, ustedes se preguntarán qué hacer en Villa de Leyva en un solo día. La verdad es que el catálogo que nos ofrece Villa de Leyva es amplio. Primero que todo, podemos recorrer sus calles. Segundo, podemos ir a visitar todos los museos que tiene por acá el pueblo, que en cada uno de ellos hay diferentes ejemplares de fósiles que datan de hace muchos, muchos años. También podemos ir a visitar una casa llamada la Casa de Terracota, que es una casa hecha completamente de barro. Además, acá en Villa de Leyva es muy conocida la parte de la aventura y la parte del contacto con la naturaleza. Aquí podemos tener experiencias como el senderismo, también experiencias de montar en cuatrimoto, montar en bicicleta aérea. También podemos ir a visitar Pozos Azules, que es una experiencia pues muy, muy bonita. Y bueno, mejor dicho, hay infinidad de cosas por hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El día de hoy vamos a recorrer sus calles, vamos a ir a visitar el Museo del Fósil, vamos a mostrarles un cronosaurio súper, súper increíble que data de hace muchos, muchos años y que encontraron por aquí en la región. También vamos a mostrarles un almuerzo típico de por acá y también ir a degustar una deliciosa cerveza de chocolate que está en el Museo del Chocolate. Así que empecemos. Para llegar al Museo del Fósil debemos salirnos un poco hacia las afueras del municipio. Más exactamente se encuentra ubicado en la vereda de Monquirá, a unos 4 kilómetros de Villa de Leyva. El Museo del Fósil exhibe un cronosaurio de 8 metros de longitud. Este es su atractivo más impresionante. Este tiene unos 120 años de antigüedad y su esqueleto fue encontrado en el año de 1977. El museo también exhibe una amplia colección de fósiles, más de 500 piezas del patrimonio paleontológico de la región, que datan de la era mesozoica y del periodo cretácico. Presta servicio todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el costo de su entrada es de 20.000 pesos por persona. Compañeros de viaje, acá vamos a salir del museo y les vamos a contar un poquito de nuestra experiencia durante el recorrido. La verdad es que las personas que los atienden a uno, los guías, la verdad, bien, ¿para qué? Súper informados con sus argumentos, bien chévere. Sí, saben sobre el tema. Saben muchísimo del tema. El recorrido bien chévere, es corto pero sustancioso, muestra muchísimos fósiles, amonitas, de cronosaurios. Los plesiosaurios. Plesiosaurios. Bueno, de todos los animales que existieron hace muchos, muchos millones de años. Y la verdad es que una experiencia muy chévere reconocer tantas cosas que habían antes de nosotros y pues dar como ese, esa, como analizar, ponerse a pensar en esos tamaños tan impresionantes de antes. De verdad es que es impresionante, o sea, sí, pues más una de 11, cosa, 12 metros de largo, o sea, genial. Sí, es una cosa lo que uno puede evidenciar acá en la cámara, pero no, usted teniéndolo enfrente se da cuenta de la dimensión que tenían esos animales en la antigüedad. Entonces, y es más, nos decían que antes eran pequeños, ¿sí? Entonces, que estaban jóvenes. Que estaban jóvenes, entonces imagínense el tamaño de un adulto de ese estilo. Uy, no, inmenso. Bueno, pero la verdad, recomendadísimo que vengan a visitar. ¿Sí? Conocen mucha historia, todo lo de la prehistoria, las placas tectónicas. La verdad, espectacular. Nos gustó muchísimo. Sí, para aquellas personas que les guste todo lo de la historia antigua de nuestro país, conocer qué más había acá, porque antes, por ejemplo, había mucha, mucha, mucha agua en todo el territorio colombiano, y porque ahora están las cordilleras que están, y aprender un poco de toda esa historia y pues de la historia de los fósiles, pues muy interesante. Cabe resaltar, amigos, que la entrada nos costó 20.000 pesos por persona, actualmente en el 2022, y pues nada, recomendado que vengan por acá al Museo del Fósil. Compañeros de viaje, por esta misma vía hacia el museo en el kilómetro 3 encontramos Pozos Azules, una maravilla turística de la vereda Sopotá. Estos pozos cuentan con una tonalidad de sus aguas muy peculiar que le tomó años para que luzcan como lucen hoy en día. Así que vamos y los conocemos un poquito más de cerca. Pues
Puedes hacer una caminata o alquilar un caballo o una cuatrimoto para recorrer el sitio. Los pozos son muy bonitos y sus paisajes desérticos le dan un toque distintivo. Cabe resaltar que es un lugar para visitar una única vez, ya que es un sitio que te ofrecerá únicamente el paseo en cuatrimoto o las fotos que te puedas tomar. En el lugar no hay adecuación, no hay guía, no hay sitios para sentarse o descansar y pues por esa parte nos parece un poco mal. Gracias a la presencia de diferentes elementos químicos en el agua, los pozos toman una tonalidad espectacular. Su coloración es muy bonita. Luego de esto nos dirigimos a almorzar al centro del pueblo. Villa de Leyva es reconocido por tener gran variedad de restaurantes, desde los más típicos hasta los más especializados. Nosotros fuimos a un lugar llamado La Fondita Paisa. Esta fue nuestra experiencia. Hola compañeros de viaje, ¿cómo están? Estamos por aquí almorzando, bueno, ya almorzamos en La Fondita Paisa. Les vamos a contar nuestra experiencia y algunos precios para que sepan cuando vengan por acá. Bueno, los precios en promedio más o menos por acá en Villa de Leyva están entre los 35, 40 mil pesos. Hay precios que llegan hasta los 50 mil pesos si usted pide un plato así muy muy fuerte. Exactamente. Entonces, para que se den una idea. Pero también podemos encontrar platos, pues, de ejecutivo 15 mil pesos, normal, ejecutivos, de los normalitos. Entonces, bueno, le estamos pasando unas fotos por acá, unas imágenes de lo que nosotros comimos. La verdad estaba rico, pues, una comida completamente normal. Tampoco así algo que uno diga súper espectacular, pero sí estaba normal, estaba rica. Y bueno, aquí la comida nos costó 63 mil pesos para los dos. Entonces, para que hagan un estimado más o menos cuando vengan en pareja o con sus familias, de más o menos cuánto les puede costar. Les dejamos unas imágenes por acá del restaurante y les contamos que ahora nos dirigiremos hacia el Museo del Chocolate y también hacia comer postre. A la galleta. A comer milhoja. Bueno, este es uno de los lugares que en su visita a Villa de Leyva no pueden dejar pasar. Desde el 2013 está abierta la Chocolatería de Villa de Leyva, que tras los años fue expandiéndose hasta abrir todo un museo del chocolate. Aquí podemos encontrar todo un mundo de sabores y artesanías relacionadas con el chocolate. Su arquitectura es algo que de primeras te deja impresionado y con ganas de adentrarte y conocer un poco más. En nuestra visita quisimos pedir algo representativo del museo y esta fue una milhoja de la novia, un delicioso postre decorado con fresas, recubierto con chocolate y por dentro toda una explosión de arequipe. También pedimos la típica cerveza de chocolate, la cual se ha venido haciendo famosa los últimos años y vaya que sí, vale totalmente la pena, tienen que probarla. Compañeros, nuestra última actividad fue comer postre y tomar cerveza en el Museo del Chocolate, que la verdad es una cosa infaltable que deben hacer aquí en Villa de Leyva, entrar al Museo del Chocolate y probar todas sus delicias, porque la verdad son manjares y se pudieron dar cuenta, la verdad es que estaban deliciosísimos, ¿no? ¿Qué dices? Sí, compañeros de Villa, si vienen aquí a Villa de Leyva, tienen que sí o sí venir al Museo del Chocolate, porque es una experiencia única, un sabor inigualable que solo encontrarán por estas tierras. Y bueno, compañeros de Villa, por acá termina nuestra travesía en el lindo municipio de Villa de Leyva. Les contamos que, según nuestra experiencia, muy, muy cautivador el lugar. Tienen que venir a conocer la comida, los sitios turísticos, los postres, la cerveza deliciosa de chocolate. No, amigos, tienen que venir a conocer este lugar. Y bueno,
sí o sí seguro se nos quedará algo por conocer, algo que mostrarles, pero bueno, esperamos que hayan aprendido mucho el día de hoy. Y nada, amigos, síganos por todas nuestras redes sociales, en Instagram, aquí en YouTube, en Facebook, en TikTok, para traerles más y más travesías por Boyacá, por Colombia y pronto por el mundo. Chao, chao.